Yeah, Not going to be. automóvil. Con un automóvil. But he fought back. Pero el otro yeah, theoretically. They're great friends. Eran amigos. Yeah. So tonight we're talking about Prabhupada. Así que esta noche vamos a hablar de Srila Prabhupada. And I guess maybe I can talk a little bit about my experiences. Yeah, I guess that will include everything. So like so many people, muchas personas, actually like everybody, como todos, yeah, I was suffering. Yo estaba sufriendo. I'm suffering now. Y ahora estoy sufriendo. How many people here are suffering? ¿Cuántas personas aquí están sufriendo? Yeah, that's how the material world is designed. Esta es la forma en que está diseñado el mundo material. The prison is designed so everybody will be unhappy. La prisión está diseñada de tal forma que todo el mundo sea infeliz. Even if you are a very good prisoner, incluso si eres muy buen prisionero, trying to reform your character, tu carácter, yeah. Develop skills so you can live outside properly. So you can live outside properly. Así que puedas vivir fuera de manera. Yeah. Especially if you have these qualities. Especialmente si tienes estas cualidades. The prison organization, la organización de la prisión, they'll put more pressure on you. Yeah? Van a presionarte más a ti. Yeah, to make sure you don't fall down. Para asegurarte que no te caiga. That you leave the prison. De que tú salgas de la prisión. Yeah. So, you know, así que, because of this, debido a esto, We were investigating so many different cultures, ideas. Some of them were very popular. Algunas muy populares. This whole hippie culture, toda esta cultura hippie, which had a lot of good qualities. Que tenía muy buenas cualidades. And then, y luego, somehow or other, de otra forma, we got a Back to Godhead magazine. Conseguimos una revista de vuelta al sector. Devotees were chanting on the street in San Francisco. Devotos estaban cantando en las calles de San Francisco. And I gave a quarter, you know. Yo le di una moneda, un quarter. Yeah, yeah. And I was looking at it a little bit. Y le eché un vistazo. And the picture on the back of it y en la parte posterior, la imagen, was a drawing of Srila Prabhupada. Era una escrito de Srila Prabhupada. Yeah, dibujo. Yeah. In color. En color. And it had all these flowers around Prabhupada. Y tenía flores alrededor de Srila Prabhupada. He was smiling, you know. Estaba sonriendo. Yeah. So I thought he was some kind of, you know, mafioso of the spiritual world. Y yo pensé que era un mafioso del mundo espiritual. Yeah. So, you know, so I didn't take much interest. No me interesé mucho. And then later, luego, después, oh yeah, when I was at University of California, cuando estaba en California, university, en la universidad, yes, some devotees were selling full books. Los de otros estaban vendiendo libros, yeah, grandes, grandes. And one devotee, he was, you know, preaching to me for maybe like 10 minutes. You know? Y un devoto me estaba predicando como por 10 minutos. And I was practicing a kind of yoga. Yo estaba practicando una clase de yoga. Where you're supposed to make your mind blank. Donde se supone que vas a poner tu mente en blanco. I was standing there. Y estaba parado ahí así de esta manera. And he was preaching. Y le estaba predicando. Pues. So finally I made the decision. You know, finalmente tomé la decisión. To give him $10. De darle $10. And get the big Krishna book. Y obtener un libro de Krishna grande. It was very big in those days. En esos días era muy grande el libro. And the letters were bigger too. Y también eran más grandes las letras. It has a different effect psychologically. Psicológicamente tiene un efecto diferente. Okay. So I paid $10 for this. Así que pagué $10. Yeah, if you know psychology, si conoces la psicología, this is called cognitive dissonance. Esto es dissonancia cognitiva. Okay, gracias. Because you put money into something. Porque pones dinero en algo. Then you have to think it's worthwhile. Y entonces tienes que pensar que vale la pena. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, German philosopher. Un filósofo alemán, Nietzsche. Yeah. He said. Dijo. People say. La gente dice. A great cause. Una gran causa. Justifies any war.
justifica cualquier guerra. But I say, pero yo digo, a great war, una gran guerra, justifies any cause, justifica cualquier causa. Yeah, so that's okay. I paid $10 for the book. You know? Así que pagué $10 por libro. Yeah, so I had to read it. You know? Así que tengo que leerlo. And so I started reading it very carefully. Y empecé a leerlo cuidadosamente. I had some background. Tenía algún antecedente. I had been vegetarian for some time. Fui por algún tiempo vegetariano. Yeah, I was, you know, interested in culture, philosophy, yoga. Estaba interesado en la cultura, la filosofía y la yoga. Yeah, so this is important. Esto es importante. It's important that we help people come to a civilized level. Es importante que ayudemos a las personas a llegar a un nivel civilizado. They may not become, you know, Hare Krishna devotees. Puede que no se vuelvan devotos Hare Krishna. Yeah, but this atmosphere of goodness is important for. Pero esta atmósfera de bondad es importante para for preaching, para predicar, teaching, enseñar. Okay, so I read the book for about 1 year. Así que leí el libro durante un año. And I had read a lot of science fiction before. Y antes había leído mucha ciencia ficción. Very, very intellectual things. Cosas muy intelectuales. Very different ideas. Diferentes ideas. Very, very fantastic stories. Historias fantásticas. But in the Krishna book, pero en el libro Krishna, it's describing things that happened 5,000 years ago. Describía cosas que sucedieron hace 5,000 años. During the age of bronze. Durante la época de bronce. Durante la época de bronce. Yeah, yeah, and it's, we have a different idea of the history of the world. Teníamos una idea diferente de la historia del mundo. Yeah, I studied quantum mechanics at the University of California. En la Universidad de California estudié mecánica cuántica. Yeah, the first place prizes. El primer lugar, los títulos numerosos. But yes, the Vedic view of the world. La visión védica del mundo. Del cosmos. Del cosmos. Yes, you can. You have to accept it as being an option. Tienes que aceptarlo como una opción. And then investigate. Investigar. So it's describing Krishna's activities 5,000 years ago. Así que estaba describiendo las actividades de Krishna hace 5,000 años. And he was fighting the enemy. Estaba luchando contra el enemigo. Cutting off heads and arms and legs. Cortando piernas, brazos. There was blood. Cabezas, sangre. And he was flying in the sky. So many things. Y había aeroplanos. Yeah, en el cielo. Palaces made of marble. Palacios hechos de mármol. Gems in the walls. Con gemas engastadas en las paredes. So, but. Pero simultáneamente, Prabhupada was talking about all these things in a very rational, serious format. Prabhupada estaba hablando de todas estas cosas en un formato muy racional. Yeah, I already believed in God. Ya creía yo en Dios. Yeah, from my Christian background. Tenía un antecedente cristiano. But it wasn't very clear, you know. No muy claro, por supuesto. So I was very happy, you know. I was very happy. Y estaba muy feliz. The Prabhupada was describing these things in such a rational, clear, intelligent fashion. Que Prabhupada estaba presentando esto en una forma tan clara, racional, de una manera inteligente. But then at one point, pero a un punto, I was reading all these fantastic stories. Estaba leyendo esta historia fantástica. That Prabhupada is presenting as fact. Prabhupada las presenta como hechos. Yeah, and my mind said. Y mi mente dijo. Yeah, this is either the biggest lie, o este es la más grande mentira, or the absolute truth, o la verdad absoluta. Yeah. Then my intelligence said, y mi inteligencia dijo, to my mind, a mi mente, if it's the absolute truth, si es la verdad absoluta, or an absolute lie, o una mentira absoluta. In either case, it's absolute. En cualquiera de los dos casos es absoluto. And this is the absolute truth. Y esta es la verdad absoluta. It's self-evident. Es auto-evidente. Can you prove God exists? ¿Puede probar que Dios existe? This is a stupid question. Esta es una pregunta estúpida. Yeah, God is the source of all evidence. Dios es la fuente de toda evidencia. Yeah, yeah, yeah. And so I was looking at the book, you know. Sí, yo estaba mirando el libro. And I was realizing this is not an ordinary book. Y estaba realizando, dándome cuenta, esto no es un libro ordinario. So that was my first contact with Prabhupada. Este fue mi primer contacto con Prabhupada. But I still didn't know who he was. I didn't. Todavía know no sabía quién era. He was the author. He was the author of the book.
Él era autor del libro. Yeah. He was the founder of Acharya. Que era fundador Acharya. Of the International Society. Era ISKCON. Yeah. Sociedad Internacional por la Conciencia de Krishna. So I didn't know what those things were. You know? No, no sabía yo qué eran esos asuntos. But I was still suffering. Pero todavía estaba sufriendo. And, but you know, the book was helping. Pero el libro me está ayudando. So then I began to investigate. Y comencé a investigar. And I discovered. Y descubrí. In San Francisco. En San Francisco. There was a, well, you know, a temple. Que había un templo. And so I took all this effort. I got there. Me esforcé, fui allá. Maybe 1 hour and a half from my university. Más o menos una hora y media de la universidad. And I got there maybe about like, you know, 1 o'clock, 2 o'clock. Y llegué como a la 1 o 2. Parked my car. Parqué mi carro. Put my Krishna book on the seat. Puse mi libro de Krishna en el asiento. And I went and knocked on the door, you know. Y fui a tocar la puerta. And then, it's different. It's different in Espanol. Yeah. Okay, I have a good one here. And somewhere, y en algún lado, I heard, escuché, cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Que dijo el gallo en Espanol? Que dijo what the cock said in English? Cray, cray. Dijo. Okay. And so when Brahmachari came to the door, you know, así que un Brahmachari vino a la puerta, unlocked it, la abrió, and he said, y dijo, we're closed. Estamos cerrados. Come back at 4:30. Vengan a las 4:30. So that was my first. Yeah. Well, 1:30. Era la 1:30. That was my first introduction to ISKCON devotees. Yeah. Esa fue mi primera introducción a los devotos de ISKCON. So I went back to the car, you know. Así que regresé al carro. A little bit deprimido. Un poco depressed. But I picked up the Krishna book. Pero tomé el libro de Krishna. I went to Prabhupada. Y fui a Prabhupada. I opened the book. Abrí el libro. And Prabhupada said, y Prabhupada dijo, if one encounters difficulties, si uno encuentra dificultades, in the beginning of his spiritual progress, en el comienzo para tener progreso espiritual, he should not be discouraged, no debes desanimarte, but he should continue, sino que debe continuar. Okay. So I sat there until 4:30. Así que me senté hasta las 4:30. I went back again. Y fui de nuevo. And when Brahmachari opened the door, y un Brahmachari abrió la puerta. He said, oh, hello, Hare Krishna. Hola, Hare Krishna. Come in. Entre. Okay, so my second encounter with ISKCON devotees. Ese fue mi segundo encuentro con los devotos. He was very, very friendly. Muy amistoso. He showed me the deities, the altar. Me mostró las deidades, el altar. Asking me questions about myself. Me preguntó acerca de mí. How I got involved with ¿cómo me involucré? With ISKCON. Con ISKCON. Bhagavad Gita. And something else. Yeah. Me vendió el Bhagavad Gita y otro más. Yeah, so then I started visiting the temple. Así que empecé a visitar el templo. And I gradually began to understand, you know, the devotees. Y gradualmente comencé a entender a los devotos. Some years later. Y posteriormente algunos años. The Nectar of Instruction. El Nectar de la Instrucción. Very nice book. Qué libro increíble. Upadesha. Upadesha. It was published. And Prabhupada says, y Prabhupada dice, there are third, second, and first class devotees. Hay devotos de segunda y primera clase. Third class education or training. No tienen mucho entrenamiento en educación los de tercera. And externally, they may have so many material motivations. Y pueden tener muchas motivaciones externas. Yeah, and sometimes, and also internally, also. También. Bautizar. And you're supposed to have come to a certain level of understanding. Y se supone que vienes a un nivel de comprensión. And purification of y purificación de carácter. Yeah. And then finally, Uttama Adhikari. Y finalmente el Uttama Adhikari. First class devotee. Primer devoto de primera clase. Yeah, his heart is free from the desire to criticize other people. Está libre de la tendencia a criticar.
afectar a la gente. So that I gradually began to see that, you know, all these three kinds of people were in ISKCON. Y gradualmente empecé a ver que había estos tres personas en ISKCON. Sannyasis were visited. Sannyasis venían visitados. So inspiring. Muy inspirador. The first sannyasi I met was Vishnu Janan. El primer sannyasi que conocí fue a Vishnu Janan. It was completely different than everybody else. Era totalmente diferente de los demás. So Prabhupada came for the Rathyatra festival. Así que Prabhupada vino para el festival Ratha Yatra. My first time I saw him. Y la primera vez que le vi. I don't know. I remember. Probably it was 1974. Tal vez el 74. It might have been 74. Puede haber sido el 74. Entendía quién era yo, so the day after Ratha Yatra, y después del día de Ratha Yatra, yeah, everybody was tired, exhausted. Todo el mundo estaba muy cansado. But Prabhupada was giving class in the morning. Pero Prabhupada estaba dando clase en la mañana. And I was living right near the temple. Y yo estaba viviendo cerca. So I came to the temple. Vine al templo entonces. And Prabhupada was sitting like right here, you know. Y Prabhupada estaba sentado como aquí, ¿no? Looking at the deities. Mirando las deidades. And I was, you know, sitting on the floor. Y yo estaba sentado en el to one side of him with other people. A un lado de, con otras personas. Yeah. And he was preaching, you know. Y él estaba predicando. And I looked at the deities of Gaur Nitai. Y vi a las deidades de Gaur Nitai. Yeah. Maybe one and a half meters tall. Más o menos 1.50 metros. And of course, yeah. I'd seen them many times before. Por supuesto, antes les había visto muchas veces. But all this energy was coming from them, you know. Pero esta energía poderosa estaba saliendo de ellos. Yeah. It was like their entire bodies were conscious. Y era como si sus cuerpos todos fueran conscientes. Like they wanted to hear Prabhupada's lecture or something. Como que querían escuchar la conferencia de Prabhupada, algo así. Yeah. So that's ISKCON. Así que eso es ISKCON. Yeah, there's so many people on different levels of development. Hay muchas personas en diferentes niveles de desarrollo. Yeah. When you go to a hospital, cuando vas a un hospital, you don't become disturbed. Tú no te disturbas. Hey, there are sick people here. Hey, toda esta gente está enferma. Yeah, no, there are sick people here. Yeah. Hay personas enfermas, ¿no? Yeah. Bueno, hay personas enfermas aquí. Yeah, because some are very sick. Porque hay unos están muy enfermos. Don't get close to them at all. No te acerques a ellos en lo absoluto. They're in an isolated area. Están en un área aislada. And some are ready to leave. You know? Y algunos están listos para salir. De... Some are doctors, other people. Otros son doctores y hay otro tipo de personas. ISKCON. Así es ISKCON. Yeah, you have to learn how to live properly in the hospital. Tienes que aprender a vivir apropiadamente en el hospital. When Prabhupada was in San Francisco. Cuando Prabhupada está en San Francisco. In 1975. En el 75. Then one reporter asked him. Un reportero le preguntó. Swamiji. Swamiji. What will happen to your movement when you die? ¿Qué le pasará a tu movimiento cuando muera? So I heard this from Prabhupada's lips. Y esto lo oí de los labios de Prabhupada. So now you can hear it from my lips. Ahora ustedes pueden escuchar de mis labios. Prabhupada says. Prabhupada dice. One should act. Uno debe actuar. As he hears from the lips of his spiritual master. Lo que escucha de los labios del maestro espiritual. But he also calls, what's his name? Pero él también llama, ¿cuál es el nombre? The spiritual master of the demons, Shukracharya. Shukracharya. He also calls Shukracharya a spiritual master. Pero él también a Shukracharya le llama maestro espiritual. Because he was Brahman. Porque era Brahman. He knew the spirit. Yeah. Conocía el espíritu. So different levels of spiritual masters. Hay diversos niveles de maestros espirituales. Lord Chaitanya is the spiritual master of all spiritual masters. Señor Chaitanya es el maestro espiritual de todos los maestros espirituales. So I directly heard from Prabhupada. Yo escuché directamente de Prabhupada. A person asked him, what will happen to your movement when you die? ¿Qué le pasará a tu movimiento cuando mueras? And Prabhupada said, y Prabhupada dijo, I will never die. Yo nunca moriré. I will live forever in my books. Siempre viviré eternamente en mis libros. Yeah. And so it's a fact. Es un hecho. There's so many stories. Yeah. Hay tantas historias. You know, 5 years ago. Hace 5 años. 10 years ago. Diez. People developing
completely personal relationship with Srila Prabhupada. Personas desarrollando relaciones completamente personales con Srila Prabhupada. Through his books. A través de su libro. They are not just ink on paper. No son simplemente papel y tinta. Yeah, they're transcendental. Son trascendentales. And when they found out that Prabhupada had left his body in 1970. Y cuando se dieron cuenta de que Prabhupada dejó su cuerpo en el 77. Yeah, they were just devastated. Estaban devastados. It was like hearing their father had left. Como si su padre se hubiera ido. Yeah, so many experiences with Prabhupada. Muchas experiencias con Srila Prabhupada. Some in his physical presence. Algunas en su presencia física. Yeah, but then so many through his association. Pero hay muchas a través de su asociación. Through his libros. Con libros. And through the transparent via media of the Paramatma. Y a través del transparente vía media del Paramatma. Yeah, so all of us. Así que en todos nosotros. Yeah, can be a part of ISKCON. Podemos ser parte de ISKCON. And appreciate that Srila Prabhupada is the founder and acharya. Y apreciar que Srila Prabhupada es el fundador acharya. In the documents when he formed ISKCON. En los documentos cuando formó ISKCON. Prabhupada said. Prabhupada dice. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami. Will be the founder and acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Será el fundador y acharya de la sociedad de conciencia. Founder acharya. Fundador acharya. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen los libros? Yeah. Okay. And nobody. Y nadie will share. Compartirá. Or occupy this position. U ocupará esta posición. During. Durante or after his life. O después de su vida. Prabhupada very clear what his position is in ISKCON. Prabhupada muy claro acerca de su posición en ISKCON. So that's just our little perspective of Prabhupada. Es una pequeña perspectiva de Prabhupada. Of course, it's unlimited. Yeah? Es ilimitada, por supuesto. Every planet. Cada planeta. Venus. Venus. Mars. Marte. Júpiter. Earth. La Tierra. They have a different relationship with the same sun. Tienen una relación diferente con el mismo sol. Because they're each different. Porque son diferentes. Cara. Different distance. Distancia diferente. Different size. Tamaño. Different atmosphere. Atmósfera diferente. Yeah, so all of us will así have que todos nosotros. Different relationship with Srila Prabhupada. Tenemos diferente relación con Prabhupada. And we can have a direct experience. Podemos tener una experiencia directa. That's the test of any guru in ISKCON. Esa es la prueba de cualquier guru en ISKCON. How he's transparent via media to Prabhupada. Como es el vía media transparente a Prabhupada. Yeah, so it's a little summary. Es un pequeño resumen. Any comments or questions? ¿Alguna pregunta o comentario? About Prabhupada. Acerca Prabhupada. Prabhupada. We have one question. Una. ¿Cómo era persona? O sea, When you were with Prabhupada, you had any kind? We're all with Prabhupada now. No, but in his physical presence. We are all with Prabhupada now. Okay, todos estamos con Prabhupada ahora. With his physical presence. Con su presencia física. Cuidado. Cuidado. People have experiences with Prabhupada's Murti, no? Yeah. Uno puede tener. Sí, sí. Sí. Nunca palpa, ¿no? Nunca palpa. Yeah. Okay. No, otra vez alguien dijo que estaba mirando así desde el altar, que miraba a las personas. Una persona que llegó. Sí. Okay. So what is your? Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Yeah. In the Bhagavad Gita, Krishna says, as people approach me, I reciprocate.
De la forma en que las personas se acercan a mí, yo les correspondo. Yeah, so we always see things in terms of our particular consciousness. Así que vemos siempre las cosas particular conciencia nuestra. So I know people who were in Prabhupada's direct physical presence. Yo conozco personas que durante la presencia física de Prabhupada. And they thought he was just an old man. Pensaban que tan solo era un hombre mayor, viejo, anciano. He wouldn't stop talking. No pararía de hablar. So they left. Así que se fueron. And then 10 years later, y después de 10 años, they became devotees, se volvieron devotos. And they realized who Prabhupada was, y se dieron cuenta quién era Prabhupada. And they were kicking themselves every day. Y cada día se pateaban ellos mismos. Yeah. So, but for me, para mí, well, I'll finish here. Aquí termino. It was the same time when Prabhupada was in Berkeley. Eso fue el mismo tiempo que Prabhupada estuvo en Berkeley. So after the kirtan. Después del kirtan. After the lecture. Después de la conferencia. That's when they would have guru puja. Cuando teníamos guru puja. Yeah. And then they would bring a plate of cookies. Yeah. Habían un plato de galletas. Yeah, for the children, everybody else. No, para mostrar a todos. Yeah. Para los muchachos, todos. Yeah. Para todos. Yeah. And so, you know, the kirtan was going on. Y el kirtan estaba prendido. People were jumping up and down. La gente se brincaba. And I was in the kitchen. Y yo estaba en la cocina. Yeah, cooking for the cocinando. Arti. And I had my apron on. You know. Y tenía mi mandil. And I'd only been initiated maybe for like, I don't know, something very, very short. I guess I was initiated. Creo que estaba iniciado. Yeah, maybe like, I don't know, a few months, you know. No, unos pocos meses. And so nobody was coming to get the cookies. Y nadie venía por las galletas. And so I think, well, I should take, I'll give these to somebody. Y dije, pues, se las voy a dar a alguien. So I went right into the temple room. Y entré en el templo. Nobody would look at me, you know. Y nadie me miraba. They were all jumping up and down. Todos estaban brincando. Everybody, but you know, you too, you're a fanatic also. No, I never was a fanatic. Yeah. But everybody was just in bhav, in ecstasy. Todo el mundo estaba en éxtasis, en bhava. So I was going closer, you know. Entonces yo me estaba acercando. And then finally, y finalmente, Tamal Krishna Maharaj, Tamal Krishna Maharaj, he pushed me. Él me empujó. Because I was terrified of Prabhupada. Yo estaba terrorizado. He was going to look at me, you know. Él me iba a mirar. And see all the things I was doing, you know. Y ver todo lo que yo estaba haciendo. You're stealing Mahaprasadam, you know. Estás robando, yeah, Mahaprasad. Fire was going to come from his eyes, you know. Y que iba a salir fuego de sus ojos. Yeah, yeah. And so, but Tamal Krishna Maharaj pushed me. You know? Pero Tamal Krishna Maharaj me empujó. Yeah, yeah. So, senior god brothers, kijah. Entonces, hermanos mayores, kijah. Yeah, yeah. So I was suddenly in front of Prabhupada. You know? Y repentinamente estaba enfrente de Prabhupada. Like here, you know. Como aquí. On my knees. You know? Estaba arrodillado. With my apron on. Con mi mandil. Holding his cookies up. You know? Así teniendo las galletas. And Prabhupada looked at me, you know. Y el Prabhupada me miró. Kind of, how curious. You know? Qué curioso. So I took the cookies. Yeah. Y tomó las galletas. Yeah, yeah. So that was, you know, my experience then. Esa fue mi experiencia. Yeah, but then you have, you know, as we go on, we have so many experiences. Pero en cuanto continuamos, muchas experiencias tenemos. Because we're getting to know each other, you know. Porque nos podemos conocer el uno al otro. Yeah. So I want to thank everybody for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. And now. Y ahora. We're going to go outside. Vamos afuera. Yeah. And speak a strange language. Y hablar un idioma muy extraño. English. Inglés. And Maharaj is going to speak a more strange language. Y Maharaj va a hablar en español. No. No? Maharaj is going to speak Mexican. Va a hablar mexicano. Thank you all very much, y'all. So, yeah. Papa, Kida. Pero Maharaj no tiene mucho español, por eso se va. Está castellano. You have to watch out. Watch out. Watch out for Adiras. Spanish people are so castellano y español. Bueno, nosotros hablando sobre otro español, le digo que es castellano. Hoy en día en España no todo el mundo habla español. Hablan catalán en Barcelona,
otros dialectos en otras ciudades, así que no puedo decir que es el único idioma que habla toda España, ¿verdad? Así que bueno, son detalles. Bueno, le voy a hablar, ya que Maharaj habló de su experiencia, cómo conoció la conciencia de Krishna, cómo conoció a Prabhupada, pues, ¿qué les parece si yo hago lo mismo también? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, primero que nada, conocí a Prabhupada cuando él visitó la ciudad de Caracas, en Venezuela, en febrero de 1975. Lo conocí personalmente, pero yo lo conocí a través de sus libros, si no me equivoco, en el año 73. ¿No? Un amigo que estábamos practicando yoga juntos, éramos vegetarianos, y él me regaló un librito pequeño de Prabhupada y lo leí, me interesó mucho. El concepto del Bhakti Yoga como el yoga más elevado me atrajo la atención, ¿no? Y bueno, mi historia es un poco peculiar en el sentido que yo nací muy lejos de Sudamérica, nací en el Medio Oriente, en Siria, en Alepo, Siria, ¿no? En 1951, en diciembre. Pero antes de yo nacer, mis padres tuvieron 3 hijos que murieron de enfermedades. Se estaban muy, muy afligidos, muy dolidos, y ellos decidieron ir a la iglesia. Eran católicos, fueron a la iglesia, aunque es una minoría en esos países, ¿no?, árabes. Fueron a la iglesia y le oraron a un santo, le oraron a Dios, que si el siguiente hijo se salvaba de la muerte, lo iban a ofrecer al servicio de Dios y lo iban a vestir de monje por 3 años, ¿no?, de monjecito, como los franciscanos, ¿no? Traje marroncito, ¿no?, el cordón blanquito alrededor de la cintura y todo eso, ¿no? Y como a los dos años, o sea, en 1953, emigraron a Venezuela, ¿no? Íbamos en barco, agarramos un barco en el Líbano y fuimos a Venezuela. Me recuerdo por fotos que paramos en Barcelona, en España, por unos días, ¿no?, a descansar antes de tomar el siguiente barco. Y nos tomamos una foto bajo la estatua de Colón, en Barcelona, que está al lado del mar. Y yo estaba tocando una armónica que me habían regalado, con mi traje de monje. Bueno, 30 años después, yo fui a España, me volví el presidente del templo en Madrid, y me invitaron a la apertura del templo en Barcelona, y fui con un grupo de amigos, devotos, y una mañana fuimos a caminar al lado del mar y pasamos frente a la estatua de Colón. Y le dije a los devotos: tengo una foto aquí mismo, hace 30 años, vestido de monje cristiano, y ahora estoy regresando de monje hindú, Hare Krishna. Al mismo lugar, al mismo sitio, ¿no? Bueno, y luego, a los 9 años, mi padre decidieron regresar otra vez a Siria, ¿no? Y ahí fui a la escuela, aprendí árabe, francés, a leer, escribir árabe y francés. Segundo idioma de ahí, de ese país. Y a los 14 años, mis padres me iban a mandarme al seminario para estudiar, para ser monje o ser cura, lo que sea, ¿no? Yo tenía la vocación, me atraía la vida religiosa, ¿no? Pero ellos decidieron emigrar de vuelta a Venezuela, entonces yo no fui, decidí volver con ellos, ¿no? Y bueno, eso fue en 1965. Ese año, 1965, mi maestro Prabhupada también viajó de la India en barco, desde Calcuta a Estados Unidos, un viaje de un mes, 30 días. También el viaje que yo tomé el mismo año era también de 30 días, coincidencialmente, ¿no?
Entonces, yo recuerdo en mi adolescencia, le pregunté una vez a un sacerdote, un cura, que la Biblia dice que estamos hechos a semejanza de Dios. Yo quiero saber qué forma tiene Dios, qué aspecto tiene Dios. Si estamos hechos a semejanza de Él, Él debe tener una forma, ¿no? Personal, es una persona. Y él me dijo, eso es un misterio, nadie ha visto a Dios, ¿no? Él es un espíritu invisible, ¿no? O sea, no me quedé satisfecho con esa respuesta, porque leí también en la Biblia que decía, Jesús decía, hay más verdades por decirles, pero no están preparados para entender. Busquen la verdad y los hará libres. Tengo que buscar la verdad, está dando permiso. Si no lo encuentras aquí, búscalo en otro lado. Y en esa búsqueda espiritual, pues conocí el budismo, después conocí el yoga y me puse a practicar yoga, me hice vegetariano. Claro, era la oveja negra de la familia porque se reunían todos a comer y yo no podía comer lo que ellos comían porque era vegetariano, ¿no? Mamá ponía la sopa, tiene pollo, yo no como eso. Sácale la polla y comete lo demás, ¿no? No funciona así, ¿no? ¿No? No de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, en esa búsqueda yo estaba buscando un maestro, porque en el yoga físico, Hatha Yoga, no estaba satisfecho tampoco. Después de un año y medio, dos años practicando el yoga, le dije al profesor, yo necesito saber más personalmente acerca de Dios, pero aquí la idea es Dios, una energía que está en todas partes. No hay una idea clara, concreta de cómo es Dios o qué es Dios, ¿no? Bueno, la filosofía era que Dios es energía, está en todas partes, todo es Dios. Y dije, no, o sea, no me convenció por mucho tiempo. Hasta decía, no, que todos somos Dios. Y por un tiempo lo creí, que yo era Dios. A veces mi mamá me regañaba, si te portas mal, Dios te va a castigar. Pero ¿cómo me va a castigar Dios si yo soy Dios? Hasta que un día me dio un dolor de muela horrible, tuve que correr al dentista y empecé a dudar. Y si yo soy Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Creo que esta filosofía está errada, ¿no? Porque ¿cómo Dios puede estar sufriendo, ¿no? ¿Cómo es que Dios se olvida de que Él es Dios y alguien tiene que recordárselo? No tiene sentido. Entonces la ignorancia es más poderosa que Dios, ¿no? Entonces esa idea de Dios como impersonal, como energía, no me convenció. A la larga, ¿no? No me convenció. Y entonces el profesor me dijo, bueno, si tú quieres saber más de Dios, busca el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, ¿no? Del amor divino. ¡Wow! Suena interesante. Entonces, un día este amigo me invitó a la apertura de un centro de yoga en Bogotá, en Colombia. Viajamos de Venezuela a Colombia, fuimos al centro de yoga, después fuimos al restaurante vegetariano que tienen con unos amigos y mientras estábamos conversando le dije a los amigos, se me acaba de ocurrir una idea, compártela, por favor, dinos. Le dije, mira, ven por la ventana ese edificio grande, gris, ese lo hizo el hombre, y ven aquí en la mesa estas rosas bonitas, fragantes, se las hizo Dios. Si Dios puede hacer cosas tan bonitas, imagínate cuán bello debe ser Dios. Pero qué lástima que no lo conozco todavía. Pero les prometo que el día que lo llegue a conocer de verdad, voy a entregarle mi vida. Los amigos me dicen, está muy bonito el pensamiento, pero tómatela con calma, ¿no? No queremos perder un amigo, ¿no? Y cuando volví a ver uno de esos amigos, andaba así vestido de monje. Bueno, entonces, bueno, a los pocos días regresamos a Venezuela y caminando por la avenida, la capital, un amigo, un devoto, vestido así un monje, nos paró, nos invitó al templo, nos mostró unos libros, unos folletos y nos dijo, qué bueno que ustedes son vegetarianos, hacen yoga, por favor vengan al templo los domingos, tenemos reuniones, leemos el Bhagavad Gita y cantamos mantras, ¿no? Y hay comida vegetariana gratuita, por favor vengan a conocer.
Sí, nos interesa. Y fuimos. Y recuerdo la primera vez que entré a un templo de Krishna, le pregunté a los devotos, ¿y para ustedes qué forma tiene Dios? ¿No? Y para mi sorpresa, muy confiados y serenos, me mostraron un cuadro, una pintura de óleo grande, muy bonita de Krishna. Krishna de color azulado, tocando la flauta, con una pluma de pavo real en su cabellera, con ropa de color dorado y con pavos reales al lado de un río lleno de flores de loto. Muy bonito el paisaje, la figura de Krishna muy joven, muy hermoso. Y yo me quedé viendo sorprendido. Al fin alguien tiene una respuesta concreta, ¿no? ¿De qué forma tiene Dios? ¿No? Y yo pensé para mí, ¿por qué no puede ser? Se ve muy bonito. Yo pensé, estos arequistas son bien valientes, bien osados, porque todas las religiones están buscando a Dios y ellos se atreven a tener su cuadro en la pared de su templo. Me parece muy revolucionario eso. Me interesa, quiero saber más. Y así empecé a visitar más frecuentemente el templo. Un día alguien me dio un rosario, empecé a cantar el mantra. Ahí está el mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Ah? Hare es la energía divina interna de Dios, de Krishna. Krishna y Rama son nombres de Dios. Krishna significa aquel que es sumamente atractivo. Dios es todo atractivo, no solo por tener plena belleza, sino también poder, riqueza, fama, conocimiento y renunciación en plenitud, ¿no? Y Rama significa la fuente de toda felicidad espiritual, toda bienaventuranza. Si uno entra en contacto con el Supremo a través de sus nombres, meditando en él, puede tener una experiencia espiritual muy elevada, muy bonita. Y yo empecé a practicar eso. El canto. Y en cuestión de pocos días ya podía meditar por 2 y 3 horas sin parar, ¿no? Un día lo hice por 8 horas sin parar. Y tuve una experiencia extremadamente espiritual. Me convencí totalmente que eso es lo que yo quería. Porque tuve una revelación divina. No voy a entrar en detalles, pero... Es que, después de cantar 8 horas sin parar, pero con plena concentración, así total, ¿no? Era como un ruego, como un cántico de amor, de implorar, ¿no? Amor, compasión, ¿no? Me senté y miré un cuadro de Krishna y sentí como una energía que salía del cuadro y me entraba en el corazón y yo sentía una felicidad enorme que me invadía. Y bueno, hasta ahí les puedo decir más, ¿no? Bueno, entonces, y me sentí la mente muy tranquila, muy calmada. Ningún pensamiento venía a mi mente si yo no quería. Y eso duró por mucho tiempo, muchos meses. La mente totalmente calmada siempre, una paz interior indescriptible, ¿no? Bueno, entonces decidí irme al templo y hacerme devoto, o sea, ser monje, pues. Y le di a mis padres mi decisión. No les gustó mucho la idea, ¿no? Mi madre estaba llorando, tú eres mi hijo favorito, me costó tanto trabajo tenerte, ¿no? Y no te vayas de la casa. Mi papá, bueno, te compro un carro nuevo del año, no te vayas, no hagas llorar a tu mamá. Y todo eso, ¿no? Y yo, pues, le dije a ellos, en realidad, ustedes deberían estar contentos. Dije, ¿por qué no queremos que te vayas? Porque ustedes mismos me dijeron que le hicieron una promesa a Dios, que me iban a entregar a su servicio. Entonces, esta es su oportunidad. Le estoy ayudando a cumplir su promesa. Bueno, nosotros nos referíamos al Dios cristiano, no al Dios hindú.
Le dije, pues tenían que haber sido más, más específicos, entonces. Dios no es hindú, ni cristiano, ni musulmán, ni es un solo Dios con diferentes nombres. No se preocupen, si no me gusta, regreso. Ah, bueno, regresa pronto. Lo dije nada más para calmarlos, ¿no? Y me fui al templo. Me recibieron los de otro con los brazos abiertos, pues ya tenía meses yendo de visita y haciendo servicios, colaborando con todo. Y bueno, fue una cosa maravillosa, una experiencia increíble, ¿no? Y a las 2 semanas vinieron mi familia a visitarme. Tengo 2 hermanas y 2 hermanos y vinieron con mis padres a visitar. Primera vez que venían al templo. Entonces, les gustó el lugar, era un lugar muy bonito, una colina, se ve todo el valle rodeado de montañas, ¿no? La casa muy bonita, muy grande, jardín lleno de rosas, y árboles de tulasi, ¿no? Todo muy bonito. Y la comida que les di también les encantó empezar, ¿no? Entonces, yo les pregunté, ¿me pueden decir cómo consiguieron la dirección? Porque mi entusiasmo de venir se me olvidó darles la dirección o el teléfono. ¿Cómo es que consiguieron llegar? O sea, el movimiento Hare Krishna solo tenía 1 año en el país. ¿Me explico? O sea, empezó en el 73 y yo me fui a vivir al templo a comienzos del 74. No estaba en la página amarilla, eso. Pero entonces mi hermana me dijo, te voy a decir la verdad. Como estábamos desesperados por encontrarte, no sabíamos cómo, porque vivían en otra ciudad, no vivían en la misma ciudad, a una ciudad a 2 horas de la capital, ¿no?, donde estaba el templo. Él me dijeron que fueron a ver a un psíquico, un chamán, ¿no? Y él les pidió una foto mía y él mandó un espíritu, un fantasma, a buscar donde yo estaba. Y les trajo la dirección. Y así fue como llegamos. No puede ser, en serio, sí, en serio. Qué bueno, el fantasma hizo servicio, pues nos trajo al templo. Y los vi sonrientes, ah, los veo felices, tan contentos que estoy aquí. No, no. El espíritu nos dijo que a los 6 meses te ibas a ir del templo. Ah, bueno, no sé, ojalá que no, le dije. Vamos a ver. Y bueno, me olvidé del asunto y a los 6 meses el presidente del templo me llama y me dice, mañana te tienes que ir del templo. ¿Por qué? Hice algo. No, no, no. Te vas de viaje a otras ciudades a enseñar, a dar los libros y enseñar a la gente sobre Cristo. Ah, bueno, así sí. Entonces, bueno, luego llegó mi maestro, Srila Prabhupada, en febrero del 75. Y ahí lo pude conocer personalmente. Yo recuerdo, antes de conocer el movimiento Hare Krishna, me lamentaba. ¿Por qué no nací en la época de Jesucristo? Hubiera sido uno de los seguidores, de los discípulos. Hubiera aprendido a acercarme más a Dios. Dios, por favor, ayúdame a conseguir un buen maestro verdadero, ¿no? Genuino, que me guíe hacia ti, ¿no? Y a veces mis amigos me querían predicar, mira, aquí está Sai Baba, o el gurú, este gurú de la India, Maharaji, que se llama Guru Maharaji, o los niños de Dios, ¿no? Y toda esa gente de esa época, no me atrajo ninguno de ellos, ¿no? No los sentí como verdaderos, como genuinos. Había algo que no me agradaba de cómo ellos, uno de ellos decía que él mismo era Dios, ¿no? Sai Baba decía que él era Dios, ¿no? Como un ser humano que va a envejecer, va a morir, es Dios, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando leí los libros de Prabhupada, recuerdo en particular ese libro, Sri Sopanishad, se llama Secreto de Otros Tiempos, se los recomiendo. Ahí lo pueden adquirir en la tiendita, ahí. Leí ese libro y totalmente me derrotó todas mis ideas impersonalistas de Dios, que, ¿no? Todo, algún vestigio que me quedó de esa filosofía impersonal de Dios como simple energía, ¿no? Se evaporó completamente. Y ahí aprendí muchas cosas muy importantes, como por ejemplo que el alma nunca muere, el alma es eterna.
Y cuando el cuerpo muere, el alma no muere. Somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. No somos estos cuerpos físicos. Estamos habitando este cuerpo, pero somos diferentes del cuerpo, ¿no? Eso me pareció increíble, ¿no? Y también hablaba de la reencarnación. Que cuando se muere, así como pasamos de la niñez a la juventud, a la vez de manera similar, pasamos a la hora de la muerte a otra vida, a otro cuerpo. Y cuando uno se vuelve un alma pura, entregada con amor a Dios, puede volver al reino de Dios. Pero no antes de eso. Puede ir mejorando en cada reencarnación, si se dedica, ¿no?, a la vida espiritual, hasta que logra, ¿verdad?, el objetivo supremo de la vida, ¿no?, que es volver con Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces... Cuando finalmente llegó mi maestro, Srila Prabhupada, al templo, fue un día 14 de febrero de 1975. ¿Por qué lo recuerdo también? Porque escribí un libro acerca de su visita. Y tuve que reunir los testimonios de todas las personas que pude conseguir, ¿no?, que entrevisté para incluirlas en el libro, ¿no? Entonces llegó en la noche y vinieron devotos de toda Latinoamérica, de Brasil, de Argentina, de México, de República Dominicana, de Puerto Rico, de varios países vinieron a estar con el maestro, ¿no?, a conocerlo personalmente, el fundador del movimiento Hare Krishna, ¿no? Y lo más que me impresionó de Prabhupada era su total honestidad, total sinceridad, humildad, ¿no?, y pureza. Se notaba en su persona una energía espiritual que emanaba de él. Hasta la gente que no conocía nada lo veían en los aeropuertos y decían: esta persona tiene una aura muy bonita, se le ve como una refulgencia, ¿no? O sea, no era una persona común corriente, era una persona muy cercana a Dios, muy espiritual, muy elevada espiritualmente. En toda su vida nunca fumó, ni tomó, ni fue con mujeres, ni comió carne, nada. Toda su vida, muy pura toda su vida. Sí se casó, tuvo hijos, ¿verdad? Pero siempre fiel a la esposa y ella a él, ¿no? Y ya cuando eran adultos los hijos, los dejó a cargo de él. Se graduó de ingeniero químico, fabricaba productos farmacéuticos, ¿no? Pero encontró a su maestro espiritual, y en 1921, y lo dejó totalmente impactado. Él nació en familia de devotos de Krishna, ¿no? Desde su infancia él adoraba a Krishna, su padre le enseñó. O sea, toda su vida era pura, ¿no? Y con su maestro le dio la misión de que lleves el mensaje de Krishna al mundo occidental, que no saben de esta gran ciencia espiritual, ¿no? Entonces él vino, trajo todas estas maravillosas enseñanzas y la difundió por todo el planeta. En cuestión de pocos años, la palabra Hare Krishna se volvió una palabra hogareña. Todo el mundo la conocía en todas partes, ¿no? Hasta los Beatles cantaron Hare Krishna. George Harrison se hizo devoto de Krishna, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Bueno, algunos jóvenes quizás no sepan de hoy en día. Pero bueno, cuando lo vi primera vez, él llegó en la noche y estaba claro, todos dimos nuestro respeto, reverencia, entramos detrás de él al templo y él fue y se postró ante la imagen de Gaur Nitai, el Señor, y se sentó. Nosotros estábamos cantando, bailando, él nos miraba uno al otro y de repente posó su mirada sobre mí. Nunca en mi vida había visto una persona con una mirada tan limpia, tan transparente. Era como un niño inocente que estaba mirando, ¿no? Pero con una energía espiritual increíble. Yo sentía como si el templo estuviera flotando en el aire, así.
por su presencia, ¿no? Y yo sentí que me miraba con mucha compasión, ¿no? Yo sentí, oh, mi padre espiritual viene a iluminarme, a rescatarme de la ignorancia en que estoy, ¿no? Todo, me sentí sumamente feliz. Y se quedó durante 7 días en el templo. Y todas las mañanas íbamos a caminar al parque con él. Y pasaban anécdotas todos los días, ¿no? Un día fue un abogado y hacía preguntas, ¿no? Era muy favorable, muy amigo de los devotos. Y un día le pregunta, maestro, ¿a qué se debe la escasez de comida en el mundo? Hay países donde hay hambrunas y todo esto. ¿Por qué pasa esto? Y Prabhupada le dijo, ¿ves ese pajarito que está ahí? Y todos miramos, en el árbol, una rama, había un pájaro comiendo una fruta. Y Prabhupada dijo, ¿ves ese pajarito? Dios le está dando, Krishna le está dando de comer. Él está dando comer hasta los elefantes en la selva africana. Cada elefante necesita 40 kilos diarios. No están esperando los camiones del gobierno para comer, ¿no? Y la supuesta escasez que hay en el mundo se debe a la falta de conciencia de Dios de los líderes del mundo, ¿no? Hay mucha codicia, mucha mala administración, ¿no?, de los bienes. Y nos identificamos mucho con eso porque pocos meses antes salió en la prensa, en una ciudad se llama Maracaibo, una compañía lechera que tenía exceso de productos de leche, decidió tirarlo a un lago antes de que bajar los precios. Y alguien le sacó la foto. Toneladas de leche tirada al lago, solo para no bajar los precios. Entonces fue un escándalo. Entonces nos identificamos mucho con lo que Prabhupada decía, ¿no? Que teniendo para repartir, prefieren no tirarlo. En Estados Unidos también le pagaban a los granjeros para quemar sus cosechas, con tal de que los precios no bajen. Eso no se sabe esto. Entonces ahí entendimos que lo único que hay escasez en este mundo es de conciencia de Dios, de Cristo, ¿no? Y que los líderes ciegos están guiando a otros ciegos, ¿no? Entonces, en esa caminata diaria, ya Shishigora Nitai Kiyai, podemos seguir hablando si quieren, si les parece bien. Bueno, entonces, llegó el día en que Srila Prabhupada iba a dar iniciaciones a los discípulos, ¿no? Y yo estaba incluido también para ser iniciado. Y la iniciación consistía en darnos un nombre espiritual y hacer unos votos. Los votos eran que de por vida no íbamos a comer carne, ni huevo, ni pescado, no íbamos a tomar estimulantes, ni embriagantes, ningún tipo de droga, alcohol, café, etcétera, ¿no? Y no íbamos a tener vida sexual ilícita y no íbamos a jugar a juegos de apuestas, juegos, lotería, casino, todo eso. Esos eran los votos. Y cantar diariamente el mínimo de 2-3 horas, 16 vueltas de rosario. Rosario de 108 vueltas. Entonces serán los votos, digamos, de la iniciación. Y recuerdo que una devota de Argentina, Nanda Dallini se llamaba, se llama todavía, la vi hace unos pocos años de Argentina. Él la llamó para ser iniciada. Ella estaba tan nerviosa, la pobre, que el pie se enredó en el zar y andaba brincando un solo pie. Y Prabhupada le dijo, tu nombre ahora es Ananda Dayin. Significa aquella que da placer. Y ella la otra se sonrojó porque pensó que era placer material. Y él la miró, y él le dio, trascendental. Es un nombre de Rajarani que le da placer a Krishna. Entonces, pero cuando Prabhupada le pidió los votos,
dijo tres y se le olvidó uno de ellos. Y estaba mirando a todo para que le sople. Entonces Vianda Mahara le sopló. No carne, no carne. Prabhupada dijo, mucho cuidado. Bueno, y la pobre también otra vez del nervio tuvo, se le enredó el pie, tuvo que saltar un solo pie de vuelta a sentarse. Y a un amigo mío que lo llamó delante de mí, le dijo, ¿y cuántas vueltas cantas del rosario, del yap? Bueno, Prabhupada, trato de cantar 16. Ese es el mínimo que debes cantar. Y después nos enteramos que estaba cantando 10, 12. No lo dijo para que no lo retrasen su iniciación. Bueno. También un día en el parque, mientras caminábamos por la mañana, a él le gustaba ir al parque cuando ya amanecía, ya estaba saliendo el sol temprano en la mañana. Y aquí en el parque Chapultepec también vino aquí a México en dos ocasiones, en 1972-1975. Y les puedo compartir una anécdota. Hoy fuimos al parque de picnic, ¿no? Un día en el parque Chapultepec, él estaba caminando con los devotos. ¿Sabe que Prabhupada no usaba cepillo dental de plástico, ¿no? Él usaba como unas varitas de eucalipto deshilachadas en la punta como cepillo dental, porque esa es la costumbre de la India, usaban de un árbol que se llama neem, que es un árbol muy antiséptico, ¿no? Usan ahorita para como dentrífico, para medicinal también, ¿no? Etcétera. Entonces él usaba eso, porque lo usa y lo desecha una sola vez, ¿no? Entonces él vio un árbol de eucalipto, le dijo a los devotos, consígame esa rama que está ahí. Y el árbol era bien grande, todavía el árbol está ahí, ¿eh? Era bien grande, bien alto, bien grandote. Y los otros se miraban, ¿y cómo vamos a llegar hasta esa rama? Entonces le ocurrió la increíble idea de hacer una pirámide humana, en España le llaman castillete, que se suben, es como un deporte, en España es un deporte, y se suben los hombros, un círculo grande, y se van subiendo los hombros hasta que el que llega más alto gana, pues la competencia, ¿no? Hasta en la India también existe eso. En el estado de Gujarat especialmente, hacen ese tipo de competencia, ¿no? Ponen un tarro lleno de yogur, de barro, y bien alto, y la competencia, ¿quién llega a romperlo primero? ¿Ah? Entonces, los españoles se enteraron de esto y los invitaron a una competencia en España, ¿no? Y los hindúes ganaron la competencia. Entonces, la televisión los entrevistó y les preguntó, ¿de dónde salió ese deporte? Ustedes son un país más antiguo que el nuestro, milenario. Entonces, ¿nos pueden decir cómo surgió este deporte de los castilletes, que llaman, ¿no? Y él, eso viene de los pasatiempos de Krishna, que en su infancia se subía a los hombros de sus amigos para robar el yogur, ¿no? De los potes, y la mantequilla de los potes, ¿no? O sea, todo está relacionado con Krishna, ¿no? Entonces, los devotos decidieron hacer eso aquí en el Parque Chapultepec, y claro, no eran profesionales, fallaron 2-3 veces, pero como estaban uno encima del otro, no se lastimaron, caían uno sobre el otro, ¿no? Los más delgaditos los subían arriba, ¿no? Y hasta que a último, como la tercera, cuarta vez, pudieron caer, pero con la rama en la mano. Entonces le llevaron la rama a Prabhupada. Prabhupada, aquí está la rama. Prabhupada miró la rama. No sirve. No. Muy gruesa, muy grande. Pero apreció el esfuerzo de los devotos, ¿no?
De hecho, en Venezuela también, Prabhupada, una madrugada, como las 4 de la mañana, pidió también una ramita de eucalipto para cepillarse. El templo tenía un jardín, pero no teníamos árbol de eucalipto. Pero el vecino al lado sí tenía un árbol de eucalipto. Pero no le íbamos a tocar el timbre a las 4 de la mañana, por supuesto, ¿no? Pero un devoto saltó el muro y con una navajita se subió al árbol y estaba cortando una ramita. Y se escucharon dos tiros, al, menos mal, al aire. El vecino pensó que era un ladrón escondido del árbol. Ya, ese sí era Madan Gopal, que ya... ¿No? Entonces, bueno, y llegó con la ramita en la mano y fue útil, la pudo usar Prabhupada, ¿no? Una mañana en el parque, Prabhupada escuchó que los pájaros chillaban mucho y Prabhupada preguntó, ¿por qué están enojados? No, Prabhupada, están enjaulados. ¿Solo pájaros? No, hay todo un zoológico. ¿Quiere visitarlo? Sí, vamos. Y fuimos con él a caminar hasta el zoológico. Y Prabhupada se paró frente al estanque de los cocodrilos. Y habían cocodrilos nadando y otros como estatuas en la arena. Y uno de los cocodrilos que nadaba, nosotros rodeamos a Prabhupada para también ver a los cocodrilos. Uno de los cocodrilos sacó su cabeza fuera del agua y abrió sus fauces así bien grandes, enormes colmillos. Y hacia nosotros, ¿no? Hacia Prabhupada. Y Prabhupada le habló al cocodrilo. Tienes muy buenos argumentos para capturar, pero no hay oportunidad de hacerlo. Prabhupada nos miró, nos está diciendo, uno de ustedes venga aquí. ¿Quién va a ser el tonto de ir? Así Maya nos está invitando. No seamos tontos, ¿no? No acepten la invitación. Prabhupada tenía un gran sentido del humor y mucha sabiduría al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que me mantuvo en mi vida espiritual después de su partida en este mundo, que fue en 14 de noviembre del 77, ¿no? Fue esa experiencia personal que en esos días que estuve con él, su enseñanza que nos dejó, ¿no? El amor y la humildad y la compasión que emanaba de sí, ¿verdad? Impregnó nuestros corazones y nos ayudó a entender que el propósito del ser humano es volver con Dios, amar a Dios, ¿no? Buscar la felicidad eterna, no conformarse con algo pasajero que viene y se va de este mundo. Hay que buscar lo permanente, lo eterno, ¿no? Entonces esas enseñanzas, ¿no? Que nos dejó en sus libros, ¿no? Sus discípulos que no lo recuerdan y comparten sus experiencias con él a través de entrevistas, libros, anécdotas, ¿no? Que comparten, ¿no? No, hay videos de él hablando, pueden verlo siempre, ¿no? Entonces, o sea, es el primer maestro espiritual de la conciencia de Krishna que vino al occidente de la India y difundió todo este mensaje en cuestión de pocos años. En los 5 continentes, ¿no? Les cuento una anécdota. Mi maestro estaba sentado solo en el parque de Nueva York. No habían todavía, estaba nuevo, recién llegado allí, no estaba. No tenía seguidores, no tenía nada. Y un americano se sentó al lado y lo vio vestido de monje. Le dijo, ¿usted de la India? Sí. Y tiene templos aquí, y tiene seguidores, tiene... Dijo, sí, tenemos muchos templos, muchos libros, miles de seguidores, solo el tiempo nos separa de ellos. Tenía plena fe, plena convicción en la instrucción que le dio su maestro, ¿no? Le dijo, si llegas a tener dinero, imprime libros.
porque a través de los libros se distribuye el mensaje, ¿no? ¿Cómo los comunistas diseminaron su comunismo en el mundo? Por la literatura, ¿no? ¿Verdad? El Prabhupada contaba que una vez los comunistas fueron a una iglesia después de la Segunda Guerra Mundial, había hambre, la gente pasaba necesidad, y esperaban que la gente saliera de la iglesia y le preguntaban, ¿y qué hacían orando a Dios? ¿Y qué le pedían? Pues el pan de cada día, y Dios le mandaba, les bajaba cestas de canastas con pan, ¿no? ¿Por qué no nos pide pan a nosotros? Bueno, señor comunista, danos pan. Y aquí tenía un camión lleno de pan, pan para todo el mundo, panfleto, todo el mundo comunista. ¿Ah? Pero Prabhupada dijo, si hubiera una persona inteligente, los hubiera retado. Y usted, pícaro comunista, ¿dónde sacó el pan? Usted inventó la semilla de trigo, usted creó el sol y la lluvia para que crezca. Entonces, ¿cómo puede decir que el pan es suyo? Pero como la gente es simple e ignorante, pues se dejan influenciar, ¿no? Hoy en día, en todas las escuelas, universidades, enseñan ateísmo, ¿no? La evolución de Darwin, el Big Bang, que fue una explosión, salieron los planetas, se enfriaron, y todos salieron hechos globos. Ninguno salió cuadricular o rectangular, ¿no? Y la distancia al sol perfecta para no quemarse ni congelarse. Y eso es producto del azar. Eso es más cuento de hadas que aceptar que hay una inteligencia que decidió todas esas cosas. El sentido común, ¿verdad? Entonces, él llegó a Londres primera vez y tenía una rueda de prensa y le preguntaron, ¿qué viene a hacer a nuestro país? Vengo a darles lo que se les olvidó. ¿Y qué es lo que se nos olvidó? Ustedes fueron a la India, saquearon la India. Se llevaron su riqueza. La joya de la corona británica, todo viene de los templos de la India. Pero se nos olvidó llevar el tesoro más grande, ¿ah? Que es el conocimiento personal acerca de Dios. Y yo vine a traerle lo que se le olvidó robar. Así lo retó. Entonces, la gente se porta mal, hace cosas dañinas solo por ignorancia. Y la forma de erradicar esa ignorancia es con conocimiento verdadero, conocimiento espiritual. De otra manera, como todos estos jóvenes, ¿no? No fuman, no toman, ¿no? No van a discotecas, a nightclubs. No les interesa eso. No que se están reprimiendo. Una vez una señora vino aquí a este templo y me dijo, entonces ustedes no comen ni carne, ni pescado, ni pollo tampoco, no. Ni calamarcitos tampoco. Entonces, ¿qué comen? Pues todo lo demás. Pero no me diga que alguna vez no cae en tentación y se va a comer unos calamarcitos al restaurante. Mire, señora, cada ladrón juzga por su condición. Ya no nos atrae esas cosas porque tenemos una comida mucho más rica y sabrosa. Vegetariana, ofrecida con amor a Dios, a Cristo. No nos hace falta eso. De nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor a cambio. De eso se trata. No es algo artificial impuesto a la mente. No es reprimirse. Es una energía, una satisfacción mayor, ¿no? Que te satisface, te llena. Entonces no te cuesta trabajo, ¿no? Dejar esos malos hábitos. Son malos hábitos. Porque todo el mundo sabe que esas cosas son dañinas incluso para la salud física y espiritual también, ¿no? ¿Por qué no comemos carne? Por amor a los animales, no queremos hacerles daño. Porque amamos a Dios y ellos son criaturas de Dios, ¿por qué lo vamos a comer? San Francisco de Asís dijo una vez, los animales son mis hermanos, yo no me como a mis hermanos. Muy simple, no es nada complicado, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ah, tenemos que hacer la ceremonia de ofrenda, Prabhupada. Ya, si la Prabhupada aquí, ya. Gora Premanandi.
Siri Guru Charan.